to drive the carbonate chemistry in the ocean. Las observaciones de la acidificación en el Caribe, observaciones Now, we understand that there are lots of folks here who aren't from the Caribbean. Yo sé que hay unas personas que trabajan en un entorno que es un poco diferente del Caribe en cuanto a los procesos. But Melissa will talk about some of those observations and then talk significantly about the effects of ocean acidification on the Caribbean marine species and the human economy, the human species. Del océano en el Caribe, las especies marinas, la comunidad y la economía. Entonces, Earth has what we call carbon reservoires. Nosotros tenemos unos depósitos de carbono en escalas a largo plazo. La Tierra en general, sus depósitos de carbono no han cambiado, han pasado de una forma a otra, pero no ha cambiado en esto. Reservoir that's Hay un gran depósito de carbono que es material que está enterrado en las rocas y es distinto a los really combustibles fósiles porque no interactúa. Within, dentro that, de eso carbon cycle tenemos that el ciclo de carbono most, que nosotros nos preocupa biosphere, en la parte del océano, la biosfera y la atmósfera y está dividido en la atmósfera, la representación the atmosphere de la atmósfera. Has about 600, la atmósfera tiene más o menos 600 gigatons, billion tons of carbon. Surface ocean has a slightly greater amount. The deep ocean has the largest active interactive reservoir of carbon. Mayor, pero la parte más importante plays es la parte a significantly controlling role in the atmosphere of carbon dioxide. Fossil fuels are a large number, getting smaller, of course. There's material in the soils that all interact with the atmosphere, the surface ocean, the deep ocean. And then on very long time scales, we interact with the sediments and then ultimately return back to the long-term Esto es en el ciclo superficial y tenemos luego lo de If we were to look at the modern cycle of carbon cycle, there are a number of things I want to point out. This is from a very famous textbook that many of us use, Jorge Sarmiento and Nicky Gruber wrote this book and many of us teach from this. This is their representation of the current carbon cycle. The important thing to notice here is that the black arrows are what they consider the natural cycle. Okay, so these are the unperturbed transfers of carbon Las transferencias reservoirs. So this is the gas exchange reservoir, which exchanges water, exchanges carbon both into the ocean and back out of the ocean. This is the natural terrestrial transfer between the terrestrial reservoir and the atmosphere. We have material that comes in via rivers, we have material that's lost to the sediments. The important thing to notice here is that these are very large gross fluxes that in many cases nearly cancel out. Right? So this natural air-sea exchange suggests that the ocean was emitting carbon dioxide to the atmosphere in the non-perturbed state. But we've now perturbed it with this red air, these red arrows that have increased the carbon in the atmosphere. This is this red number. But it's also increased the carbon in the ocean and the rate at which this goes in. En el océano so, que vemos la cifra large en rojo, transfers, but small una net gran transferencia con really transferencias netas, pero no tenemos un ciclo, alteramos el sistema tanto que nosotros podemos medir where we can go where we can't measure the perturbation, the tenemos human anthropogenic effect. Mirar el efecto antropogénico humano. So this perturbation Entonces, is huge. We think it's one of the biggest perturbations in Earth's history. The KT boundary had higher carbon release in shorter periods teníamos, of time, maybe. De pronto lo más grande, but this is, right now, this is our sort of recent record. This is the familiar Mauna Loa curve measured by Esto Ralph Keeling. Charles Keeling in Hawaii. We can reconstruct atmospheric CO2 concentrations going back in the past. This is back in the past, based on extracting gases that are trapped in ice cores. And what we can see is that there were lots of variations historically, but you more or less never got higher in an interglacial than about 280, 270 parts per million. And here we are now, y aquí estamos ahora, esta línea roja no sube tanto porque estamos aquí ya 420 partes por millón. Pre-industrial signal. La señal preindustrial, esta es la señal después de la revolución industrial. Tenemos el nivel más alto que hemos visto en los últimos millón de años. Y esta tasa de aumento es más rápida que cualquier cosa que ha ocurrido en nuestra historia. Esto lo que significa
system, the natural carbon cycle, natural, el ciclo can buffer natural these changes, de carbono, but only on a very, very long time scale. So we're seeing this perturbation, we're far out of balance as a result of this. De equilibrio como resultado de esto. La so how do we know Keeling? This? Well, this is an interesting story. This is the Keeling curve that esta we just talked about, de la que and here hablamos, we are up here at acá, this says 410, we're closer to 420 right now. Ya Ralph Keeling and Taro Takahashi were postdoctoral researchers working with que estaba haciendo investigación Roger Revelle at the Scripps Institution Roger of Oceanography in the en el late 50s. And Roger Revelle knew that Revelle this was a problem in 1955, and he knew that the two most important things to quantify and addressing this problem were very high-resolution accurate measurements of atmospheric CO2 content del and the rate at which CO2 was entering la the ocean. And Ralph Keeling built from spare parts the instrumentation to make these measurements at Mauna Loa. Para hacer estos, hacer esas and as you'll see, I'm going to show some data from Taro Takahashi, who built vemos the instrumentation to make the measurements for the air-sea exchange into the ocean. El so that's, para mirar el intercambio that's a scientific legacy. Este es el legado científico que nos dejaron. So entonces, we can make very good measurements in the atmosphere. This is from Mauna Loa, one spot. Loa, but we have many, many other punto, places on Earth where we're making measurements, both in continuous but also with discrete samples. And the atmospheric CO2 is fairly well mixed. Se so at any one moment, the value of Mauna Loa is not too far off from the value el here, valor or where de Mauna we Loa no es tan diferente de lo que estaría aquí, maybe different from the South Pole. De pronto diferente del polo sur, pero pues es similar a lo que ustedes ven. So where is it going? Entonces, well, ¿hacia initially, dónde va? Inicialmente, there's going to be a land uptake response. We're seeing this. We're going to see the ocean invasion absorción response. Terrestre. The ocean invasion is going to last a little longer than the terrestrial uptake. And ultimately, we'll get out siglos, here to long-term weathering reactions. Vemos las reacciones del and there's very different time scales. A largo so plazo, the, y hay distintas we're seeing escalas response that's happening on time scales of decades. Respuestas que duran décadas, in the terrestrial and ocean signal. Vemos la parte de la señal del océano. Probably the ocean signal will continue for a few centuries based on ocean mixing and un par de ciclos de acuerdo a lo que se ha investigado y la reacción siguiente es importante es la reacción con sedimentos de carbonato de calcio y finalmente vamos a comenzar a reaccionar con rocas y minerales to hundreds of thousands of years. And so the important thing here is that there are natural processes that will respond and will lessen the CO2 pulls, but not on congressional timescales. Right? So we can't wait this out. We can't say, well, something will take care of it. We have to do it. Tenemos que hacer algo. If you look si usted observa at the net transfers between reservoirs, what you can see is that the ocean currently is taking up about a quarter of our fossil fuel emissions. De las emisiones de combustibles fósiles. Ahora, más o menos esto se, con el cambio de uso de suelo, se más o menos se establece y vemos que estamos recibiendo como una cuarta parte que va de lo que va al océano. Entonces, ¿están listos para estos? Yeah. ¿Quieres stop for a coffee or something? No sé si quieren parar para tomarse un café o qué. Bueno, ¿cómo entra el CO2 al océano? Lo llamamos el proceso, el intercambio de gases. El CO2 de la atmósfera se intercambia con el CO2 disuelto en el océano. Aquí vemos el gas que se convierte en este CO2 disuelto que está muy cerca o muy estrechamente relacionado con el agua. CO2 se disuelve y se convierte en la raíz de la acidificación del océano. Y esto parece como medio escondido aquí. Le pueden preguntar a Marty mañana. And the carbon exists in the ocean in three forms. Something called CO2 star, which includes this carbonic acid and aqueous CO2. Bicarbonate. And carbonate. These are familiar chemicals to us, so bicarbonate is the active ingredient in baking soda, ingrediente de and la soda, carbonate is del the active ingredient de soda, in acids for your stomach. Es el antiácido, los Tums, lo que toma uno para el estómago. Entonces, esto es lo más básico, este es intermedio y este es acídico. Y estas reacciones que producen protones, que es
la medición de la acidez. Y vemos que esto es una reacción muy importante acá porque el CO2 puede actuar con el carbonato para reducir el ion de carbonato. Entonces, lo importante aquí que debemos recordar es que esta reacción, cuando usted lleva este conjunto de ecuaciones hacia este lado, vemos que vamos a tener menos iones de carbono. We can't measure every one nosotros of those, no podemos medir cada uno de esos y esto es desafortunado porque las cosas se facilitarían mucho. Podemos medir cuatro cosas. El pH, que espero que pueda convencerlos que el pH no es todo para la acidificación del océano. Hay varias técnicas para poder medir el pH. Se mide el DIC, que es la suma de todas las concentraciones de estas. Se mide algo también que se llama el TA, o la alcalinidad titulada, que es bicarbonato más dos carbonatos, pero hay otra serie que hace la diferencia, especialmente en los entornos costeros. Estas cosas pueden ser importantes ahí dependiendo de la parte descarga de ríos, de las reacciones de decomposición. We can also measure something nosotros called también the PCO2, podemos medir algo the PCO2 que se llama el PCO2. Esto está relacionado con el CO2. We'll get to that este PCO2, and vamos a llevarlos luego a esto. Dixon's best practices from 2007 las mejores prácticas is a really great de Dixon realmente es una buena referencia art, para as lo último como would investigadores. We'll talk a little bit about vamos a hablar ways un poco sobre a bit more accessible to folks de that aren't necessarily the fourth decimal place, no kind es of el décimo punto decimal para hacer la investigación. Okay, pH. Bueno, el pH. pH is a funny definition. El pH it's the es una definición, es la carga, el logaritmo negativo y es del ion de hidrógeno y su actividad o la concentración efectiva, no tiene dimensiones. It's an indicator of the distributions of the other species. Es un indicador de las distribuciones de las otras especies. En este sentido es útil. En las escalas a largo plazo, el pH probablemente es controlado por la parte de las reacciones climáticas y del agua con minerales en el océano. En escalas de cortas de tiempo, el sistema regula la superficie del agua de mar. Consideration of pH la consideración del pH es una variable importante que controla de abajo hacia arriba. El pH es esclavo del sistema de carbonato. A mí me dijeron que dejara bastante tiempo para esta diapositiva. Y en esta también. ¿Quieren volver a esta? Ok. So bueno, pH has some problems. Entonces pH tiene algunos problemas. So it's a logarithmic parameter, es un parámetro logarítmico, entonces las cosas que parecen pequeños cambios representan cambios condicionales bastante grandes. Entonces si uno observa estos cambios, la diferencia entre 8.1 y 8 es un cambio de 32%. Entonces esto es muy importante porque estos iones, this hydrogen ion concentration, esta concentración de iones really es lo que realmente importa para los organismos. Okay. So entonces, este pequeño cambio, cambio de 1 en el pH, representa un cambio relativo. Okay. En la acidez. Weird conventional nosotros hablamos de manera convencional sobre el pH, pero si queremos hacer una búsqueda de Google de pH, esto es uno que encontré que me pareció que fue bastante divertido, porque aquí dicen pH 7 es como neutro y el resto que aparece aquí no es saludable y todo lo que está arriba está bien. Entonces, ¿qué es esto? Es como jugo de naranja. Esto lo hice en una conferencia y ellos dijeron no, porque dijeron que era naranja. Alguien dijo que es azul. Okay, but seriously, what's up here? ¿Pero qué está aquí? ¿Qué hay aquí? Drano, right? That's what this is. This is, but according to, you know, this sort of common wisdom that's out there. De acuerdo con este tipo de sabiduría que está healthy, allá, es saludable. It actually, it's very, very easy to measure pH. Es fácil medir but el pH, very, very measure, pero es muy right. difícil medirlo everybody bien. With a swimming todo pool el mundo thinks en una piscina piensa pH, que saben medir el pH, near the or pero no tenemos la exactitud que lots se requiere para hacer un estudio.
hay muchas cosas hacen que el pH sea difícil de interpretar. Los electrodos, que son una persona simplemente moviendo el electrón, se cambia. El sesgo ambiental, la sensibilidad a la temperatura, presión, hay muchas cosas que hay que entender. El pH, el cambio que usted ve, usualmente hay otros factores que lo impulsan, como el sistema de carbonatos. Nosotros trabajamos con calcificadores que no son pH, sino omega. Y vamos a hablar sobre eso más adelante. Y esto es como un indicador de las condiciones, pero no es perfecto. Recuerden que no quieren hacer esto simplemente pensando que van a medir el pH solo. Tienen que hacer medir todo el sistema de carbonato. Y aquí era donde iba a ir. Okay. Does anybody remember this? No sé si se acuerdan de esto. ¿Vieron esto en química cuando estaban en la universidad al principio? Plot, the Jerome plot. And this is a representation Jerome. Of esto how these carbonate species change as la graficación de Jerome. I find this esto to be me not parece so de no mucha ayuda. I'm going to tell you to forget entonces, that. Olvídense de eso. And you can use this really unhelpful one. But the important thing to remember is that what's driving pH changes lo que pH. In the ocean acidification sense or changes in CO2, right? So rather than plotting oceano, this versus pH, because pH is not the driver, it's a responder. pH no These are changes ganador, in PCO2, and here in red, aquí en rojo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice yo? Oh, you guys wanted to do that again. Ah, querían otra vez este. Okay, here bueno, in red aquí en rojo, is the pH, and this is pH, sort of, this is where we were at the last glacial maximum. En la Here's parte, the IPCC, máximo, business as usual, doubling of CO2 negocios, by para el 2100, the year 2100. Para el pH año 2100, drops from 8.5 or so de 8.5 in the average surface ocean in the last glacial maximum, vemos el down máximo to aquí que puede bajar 7.7, hasta 7.75 in the double CO2 7.5. Scenario. But all these other things are changing at the same time. The CO2, aqueous CO2, changes linearly with PCO2 as we expect. Bicarbonate and total CO2 or DIC change in a sort of asymptotic fashion. The mineral solubilities for calcite and aragonite both drop significantly. So these mineral solubilities are the favorability for formation of these calcium de carbonate de minerals. Estos minerales these are changing de dramatically calcio, over this time scale, and we think that that's got sort of the most proximal importance la parte, for organisms la importancia in the ocean. Más proximal. Okay, here's some maps. Aquí this is from a compilation mapas, of Taro Takahashi in 2014, based on his global maps of surface ocean PCO2. And he's done some calculations to generate these maps showing distributions la distribución of pH in space pH en el espacio. And in season. So this y is for la northern temporada hemisphere en la estación. Northern Hemisphere summer, vemos el and verano you can see the distributions norte, and the sort ver of dynamic range here. En este surface ocean dinámico. Is not particularly variable esto in pH no space. 7.75 to 8.35. A 8.35 en condiciones extremas muy extremas de pronto un poco más, modern, pero el promedio open ocean is 8.1. En el océano abierto es 8.1. Measurement, as I said, it's esta medición, como les dije, es muy fácil de hacer la medida. Stick an in some water simplemente and the coloca off el electrodo en el agua y tome la medida. But it's very, very pero hard es to standardize this, calibrate it, understand the effects of the environmental conditions. And in a nice little twist that us carbonate chemists threw at you, como nosotros, we just decided esta to make up about four different scales for pH. And the differences hacer between cuatro those scales is la all about as big escalas as the ocean acidification perturbation. It's about 0.2 or 0.3. So you have to know what scale entonces, you're working hay que saber on, en qué escala están trabajando porque si no, no vas a ver qué right. ocurre. Lots entonces, of stuff going on here. High latitudes tend to have low pH. Vemos que has to do with direct temperature latitud, effects, higher CO2 gas solubility, vemos una greater CO2 relative mayor to alkalinity, buffer capacities mayor there are lower. But de then there are all these other effects, temperature, salinity, de biology that drive the seasonal variability oceanos, and the spatial variability at scales smaller than that. Dissolved inorganic carbon or total CO2. Vemos el this is CO2 total actually a pretty nice parameter. DIC, it's very clearly es un defined. Parámetro it's very simply the sum bastante of all the sencillo, dissolved forms of carbon de dioxide de carbono. It's a nice parameter to use because es it actually tells you how bueno much the total carbon has changed as a result of cambiando el carbono total. Invasion.
por invasión antropogénica. Dice como resultado de la metasíntesis es un buen parámetro para trabajar. Y tiende to get that first measurement, but once you master that, you tend to have an easier time with the accuracy and precision. So here are some distributions. Aquí tenemos distribuciones. Vemos como características opuestas al pH, porque el TCO2 representa la parte acídica. Total CO2 is high. El pH estaba bajo, el total de CO2 está más alto, el rango es relativamente pequeño, más o menos de 200 micromoles por kilogramo. Esta medición puede ser desafiante, pero se puede hacer bien. Yo creo que ese trabajo es del laboratorio de Takahashi y de Andy Dixon, que construyó los materiales para que pudiéramos trabajar todos en la misma escala. It tends to have a fairly strong relationship with salinity. Tiende a tener una fuerte relación con la solubilidad y está asociado principalmente con los ciclos biológicos de carbono. La parte de surgencia, calentamiento, fotosíntesis. Total alkalinity. La alcalinidad total, este es otro que es difícil de explicar. Si usted trata de explicarlo de alguna manera, total alkalinity, la alcalinidad total es la diferencia entre las cosas en el agua, las cosas que pueden neutralizar, menos todas las cosas que no actúan de esa forma, que tienden a dar estos iones. So alkalinity, that's a measure of the basicity, y esta es la alcalinidad del agua de mar. Y lo difícil aquí es el bicarbonato, carbonato. La alcalinidad, esto representa el 96%. Bueno, eso es suficientemente bueno, pero uno tiene que poder hacer esta medición a más o menos 0.2%. Entonces, 96% no es suficiente. Desafortunadamente, no podemos medir la alcalinidad del carbonato sola. Tenemos que medir que es fácil hacer esa primera medición. Es como el pH. Puede uno sacar una medición de carbonato de manera fácil con un instrumento no tan costoso, pero si usted no conoce todas estas cosas, es muy difícil utilizarlo para los cálculos, para decirle el resto del cálculo. It mostly varies as a function varía of if you were to look at a map en función de la salinidad. Si usted mira el mapa de la salinidad, tenía más o menos, estas son las áreas de mayor salinidad, estas de menor, es bastante conservador en el océano. Esto puede ser variable, particularmente cuando se llega a la vecindad de los sistemas de ríos. Muchos son donde tenemos agua dulce, no siempre es el caso. Por ejemplo, el 50% más alto que el océano, algo así. El Amazonas, por ejemplo, tiene 50% de la concentración de la alcalinidad del océano. The last one is the partial pressure El último of CO2, es la parte de la presión parcial de CO2. Esto es algo que nosotros podemos relacionar a CO2 disuelto en el agua con una relación termodinámica. Esto lo llamamos la constante que siempre está asociada con un It really only depends on what's in the water. It doesn't matter what's in the air above it. No importa lo que esté en el aire. Es una característica del agua en sí. You can make this measurement Uno puede hacer esta medición con lo que llamamos equilibradores. Y cuando vayamos al criadero probablemente podemos ver esto. Hay como una aproximación no ideal de la progresión, pero parece ser bastante buena la aproximación siempre y cuando uno mantenga unas relaciones bastante amplias. Las distribuciones son bastante variables. El PCO2 es bastante sensible a la temperatura. Puede existir regional distributions en distribuciones regionales lejos del equilibrio con la atmósfera. Esto es
la zona ecuatorial water, y esa agua cuando hay surgencia se toma mucho tiempo para que ese CO2 se equilibre. Esto es una región que enfría significativamente en el invierno y esa agua cuando se enfría la solubilidad del CO2 aumenta y la saturación también. A pesar de toda esta variabilidad, no está muy lejos del promedio de la atmósfera. Pensamos que la diferencia promedio entre el océano y la atmósfera es como 8 o 10. El océano toma de la atmósfera el CO2, pero la diferencia es muy pequeña. Es importante tener datos masivos para poderlo. Esta medición no es tan difícil de hacer, pero el equipo puede ser costoso. Algo de la tecnología minimiza eso. Es difícil estandarizarlo. No tenemos esta posibilidad de estandarizarlo. ¿Cómo me va con el tiempo? Bueno, creo que fue por la taza de café que me tomé esta mañana. Bueno, voy a hablar sobre omega. Omega is not measurable. Omega no se puede medir. Omega meter, no hay un medidor de omega, desafortunadamente. But it's a very, very important parameter. Pero es un parámetro muy importante porque pensamos que es el factor líder para definir la sensibilidad para los calcificadores. So this tells us how easy it is to make these calcium carbonate shells. Qué tan fácil es hacer estas conchas. And for a given, for the existence of a given mineral in solution, it tells how stable mineral, that mineral una solución, is. Nos puede decir qué tan Most estable of this depends es on the carbonate. Todo depende the importance del of that is because carbonato. Of that direct reaction between CO2 por la acción and carbonate itself. Del CO2 As CO2 y el carbonato, goes up, carbonate goes down. Si este sube, este baja. If omega is greater y si than omega one, es mayor precipitation que uno, is thermodynamically favored. If it's less than one, dissolution is thermodynamically favored. But as we heard this morning in Bill's talk, the actual energetic ease with which the shell is formed is a kinetic limitation. And it needs to be more than just greater than one. No solamente mayor we think the de oysters uno. Are really the happiest, the shell, the mussels, the early larval bivalves are happiest with an omega around 3. Se we think when it gets tres, to about 2, they start to be stressed. A dos, se sienten estresados. Right? So that 2 number moluscos, is a very important one for defining when it's sort of a tipping point. Para definir cuál es el okay? punto de three cambio. Forms of hay tres formas de carbonatos, la calcita es la más estable, luego la aragonita es menos estable y magnesita es menos estable que la aragonita. La aragonita es interesante porque es la forma inicial de carbonato de calcio producido por muchos microorganismos. Y so muchos bivalves solamente initially form their shell inicialmente out of se aragonite. Forman That's what their las shell conchas form de aragonita. Corals los corales se forman con una aragonita. Los terápodos que son muy importantes y ricos en energía, really el zooplancton, their shells are entirely sus aragonite. Conchas son enteramente okay. so de aragonita. Esto es una forma mineral muy importante porque son los que inician el proceso de calcificación. So how is it distributed? Entonces, ¿cómo se distribuye again, nuevamente? Esto es paper. Del 2014, el trabajo de Charles. Somewhat less variable than, es menos than variable PCO2, que el PCO2, pero tiene patrones similares, bajo en alta latitud, alto en latitudes medias. It's very, very es to the bastante ratio sensible a la relación CO2. De alcalinidad total y CO2 total. It has an additional temperature sensitivity because the mineral is actually more soluble at colder temperatures. Soluble a temperaturas más frías. And it has an additional salinity sensitivity because it also depends on calcium. So if you get in places, river plumes, for example, si, por ejemplo, actually the Arctic, llegamos a significant la parte part of the low omega in the Arctic is because of the freshening due to ice melt. Se baja el omega por el okay. So, el derretimiento de agua. ¿Quién está a cargo? Estos heard. Son de pronto ya pH citas que usted It's ha escuchado. Really. pH es una variable pH, maestra. El PCO2 es establecido por la atmósfera. La atmósfera le dice al océano que lo que tiene que hacer. No, la tasa de intercambio de gases es muy baja. Eso no es cierto. There's equilibrium between hay the minerals equilibrio entre los minerales chemistry. Para la química de carbonatos, pero eso no es el caso. Las tasas de esas reacciones son las que mantienen el equilibrio.
You'll see something out there, some literature out there saying that organisms selectively take up bicarbonate. So that's what really matters. That doesn't really work either, because organisms can't be charged. And so in order for an organism to take up bicarbonate, it has to take up hydrogen ion, which effectively is the same as taking up CO2. Okay? And the really important point here is that it's very hard for you to keep track of any individual species because they all equivalent with each other so rapidly. Porque vemos que hay un cambio rápido. Tan pronto se agrega el dióxido de carbono al agua por intercambio de gases, eso inmediatamente reacciona con el agua. El ion forma el biocarbonato, entonces es muy difícil para las especies individuales, entonces hay que seguir al TCO2 total, porque estos son las únicas que pueden decirles a usted cuál es el proceso. No voy a entrar en detalle en esto, pero esto yo creo que es una regla básica útil. Vemos la alcalinidad total y el TCO2 son importantes. ¿Cómo responden las especies individuales a los cambios con esos cambios? El pH, si sube el pH, el CO2 total baja. Entonces, si vemos... Si sube el TCO2, el pH baja. La alcalinidad total, vemos la diferencia, vemos la parte termodinámica, no voy a entrar en los detalles ahora, pero quiero señalar que de pronto usted puede estar inclinado a mirar la coherencia entre estas flechas cualitativas que suben y bajan, pero vemos que this is some data that we collected in an estuarine system in Washington. This is supposed to be omega for aragonite over a wide range of pH. And what I wanted to point out is that this bay has an average pH of about 7.8 right here. And the omega at that single pH can range from 0.5, highly corrosive, harmful to shell development, all the way up to maybe 1.5, 1.8. Right, so a factor of 3 change in omega for the same pH. And lo que estoy tratando de decirles aquí es que uno no puede tener un solo parámetro para entender este sistema de carbono, a menos que ese sea el parámetro lo único que le preocupa. Y esto no es correcto. Entonces, uno tiene que restringir todo este sistema, particularmente en sistemas costeros. Entonces, ahora hablemos sobre los procesos un poquito. Yo creo que recuerden. Esto es la forma como las cosas son impulsadas por la alcalinidad total y el TCO2 y la titulación. Vamos a hablar sobre cómo los procesos manejan esos dos. Vemos que la fotosíntesis tiene un impacto para bajar el CO2 total. Vemos aquí el impacto. Que sube el carbonato, la precipitación y la disolución son similares, el intercambio de gases también, vemos el desequilibrio y la alcalinidad en contraste es sensible mínimamente para esto, pero es más sensible para el carbonato de calcio, precipitación y disolución. Nuevamente, yo no soy fanático de la memorización, pero si ustedes pueden mantener esto cerca, saben cuáles son los procesos, si le preocupa el sargazo, y en estos días, si en este sistema el sargazo, la degradación, respiración, sube, es decir, que baja el pH y el PCO2 sube. Esto es simplemente como una medición que vale la pena tenerla a la mano. Bueno, ya casi que no puedo respirar, ya se me ha acabado el tiempo. Ya me van a reemplazar, pero estamos aquí para hablar sobre medición, monitoreo y cómo es esto relevante a lo que ustedes están haciendo. Esta pregunta, ¿qué se mide? ¿O qué se debe medir? O sea, no voy a trabajar hoy, entonces puedo hacer un trabajo. ¿Saben la parte de la TCO2? Es un chiste.
Bueno, entonces, ¿qué se debe medir? Todo depende. Depende que también se comporta vuestro sistema. Si usted está en un sistema de mar abierto, aguas frescas, donde hay ciertas características, no hay tanta interacción con los sedimentos, usted puede medir muchas cosas sin tener que ir en mayor profundidad, porque el sistema sencillamente no tiene las complicaciones que otros sistemas sí tienen. ¿Qué necesita saber? ¿Cuál es el parámetro que usted tiene que saber? ¿Cuál es el proceso que usted quiere entender? No sé, va a ser diferente dependiendo del ambiente, del proceso que les concierne. O sea que esas son preguntas que usted tiene que formularse. O sea, y esto tiene que ver con el concepto a corto plazo, un clima de mayor amplitud. O sea, digamos, la química, los ambientes, también la línea de base. O sea, puede tomar una muestra de una botella y enviarla a un laboratorio y que les envíen las cifras. ¿Cuánto dinero tiene usted? Eso es un jalonador muy importante. Y este punto lo vamos a transmitir varias veces. El costo del equipo. El equipo más costoso que usted puede comprar es nada en comparación con lo que necesita gastarse en el personal para operarlo. Si usted no cuida el equipo, si no tiene buenas capacidades técnicas, la mejor instrumentación no va a lograr mucho. Sin embargo, a veces es más fácil trabajar con la mejor instrumentación, o sea que también eso compensa. Siempre hay que medir la temperatura y la salinidad. Me sorprende cuántas operaciones oceanográficas no conocen la temperatura y la salinidad del agua que están ingresando al sistema. O sea, medir el pH no es suficiente. Trate de combinar uno de estos parámetros conservativos, el CO2 total, con un parámetro no conservador, PCO2 o pH, y trate de entender su sistema. ¿Cuál es la dinámica? ¿Tiene, digamos, está en la estación nublada, en la estación húmeda? Si hay aislamiento, piensen cómo funciona su sistema, porque eso va a ayudar a tener el proceso de selección de medidas. Y esta es una lista incompleta. Si usted quiere saber sobre el intercambio de gas y lo quiere cuantificar, el CO2 total es un gran parámetro para hacerlo. PCO2 es un gran parámetro para cuantificar el intercambio de gas. Calcificación, ahí pueden ver los efectos de calcificación, pero digamos, no es un parámetro tan bueno como la alcalinidad total. Metabolismo. Tenemos el CO2 total, el pH y PCO2. PCO2 es un parámetro muy sensible en cuanto al metabolismo. Si usted quiere estudiar la mezcla, tiene que quedarse con el parámetro conservador. Si quiere saber cuánto carbono antropogénico hay en su sistema, estos son los dos que quiere. Hay muchos ejemplos de este tipo de pensamiento, pero bueno, hay unos que no encajaban en esta tabla. ¿Qué quiere saber? ¿Cuáles son los mejores parámetros para eso? Y bueno, no voy a entrar en mayor detalle. Pero estos son los seis pagadores potenciales de los que hay que medir. Hay que tener por lo menos dos para limitar el sistema de carbonato. Hay variaciones aquí y parece obvio que si mide el CO2 total es la mejor manera de cuantificarlo. No siempre es este el caso. La combinación de CO2 total y PCO2 sirve para la medición de la alcalinidad y para el pH. A veces es mejor medir el pH de manera independiente, podríamos tener ese debate, pero las buenas mediciones de estos dos de distintas maneras le da un mejor valor de pH que cualquier medición directa. La mejor manera de medir PCO2 es la manera de medir omega. La combinación de dos parámetros conservadores tiene la mayor propagación para las especies individuales. Digamos, TCO2 y TA es la peor manera para medir PCO2. Usted tiene que ser tan bueno en estos que solamente hay unos cuantos laboratorios en el mundo que pueden tomar estas dos mediciones y darle
un buen estimativo del resto. Y bueno, no voy a cubrir el resto. Pero hay algunas cosas que usted no quiere hacer o no querrá hacer. Bueno, voy a parar aquí. Y las preguntas las tomaremos más adelante. Sí, entiendo que alguien perdió un suéter negro. Si lo encuentran, por favor. Hola. Vamos a cambiar el idioma ahora. Okay, now quizá we're going to switch into Spanish. Perhaps this way you can relax for a while with the headsets. Soy Melissa Meléndez. My name is Melissa Meléndez. I work for the Coastal Observation System in Costa Rica. And I'm completing my PhD in the University of New Hampshire. And my work has been in coral reefs in Puerto Rico and also in the area of Maine that has a high influence of rivers. And now that you know about the parameters to be measured, which are the best parameters, I'm going to talk about existing observations and coastal areas. Here we have a summary of the places in which acidification observations have been measured. And here we have the trends. And these observations have 10, 20, 30 year data. Y se ha observado en todos los estaciones un incremento. Estamos aquí observando la concentración de CO2. Y esa concentración ha variado de 1.2 a 2.9 partes por mil de CO2. Estas observaciones están en océano abierto. Pero se ha notado que, por ejemplo, la estación de Cariaco, la serie de tiempo de Cariaco en Venezuela, está cambiando un poco más acelerado. In a more y esta estación de Cariaco, que es una de las más largas en las estaciones costeras, es una estación costera. Así que probablemente esa biología y esos procesos que son más costeros pues están aumentando o podrían también disminuir la tendencia que vemos en zonas abiertas. In open areas. Así que yo le voy a hablar un poquito más sobre los procesos que hay, que entonces pueden disminuir o aumentar la acidificación del océano. Y esa acidificación podemos medirla con pH, CO2 o cualquier parámetro que usted coja o pueda medir. Aquí en las zonas costeras pues vemos que hay muchos procesos que pasan. Tenemos que tenemos algas, tenemos macroalgas que son los kelps, o tenemos zonas con hierbas marinas, tenemos corales, tenemos el intercambio con los sedimentos porque esas zonas son un poquito más someras, tenemos que tener el input, la llegada de ríos, tenemos la producción y la respiración de los fitoplancton, tenemos la surgencia. Yo hablo en inglés y en español, tengo un Spanglish. She's saying that tenemos she has la solubilidad que son los temperatura y la salinidad. We also have salinity, we have temperature, y tenemos también el intercambio con el océano. O sea que todas las asunciones que teníamos para las zonas oceánicas, ya entonces esas no son válidas en las zonas costeras. Y porque todos estos procesos pasan a la misma vez y entonces a cierto corto tiempo. Y ahora tenemos que las perturbaciones antropogénicas están mezcladas con la perturbación natural. Y separar entonces esos dos se hace difícil. La variabilidad es mucho más alta en zonas costeras. Así que tenemos que sistemas que no están bien manejados. Tenemos que entender la variabilidad natural y la antropogénica para que entonces saber cuál es la acidificación en la zona costera. El problema está que
los instrumentos que necesitamos para entender esa variabilidad natural necesitan ser precisos. Y entonces, para contestar preguntas de procesos que pasan en zonas costeras, esos instrumentos también tienen que ser a una alta frecuencia, dependiendo de lo que usted quiera medir. Pero probablemente necesita saber, para entender, por ejemplo, procesos de fotosíntesis, necesita entonces tomar muestra cada una hora, dos horas, tres horas. Every 2 hours, every 3 hours. Y pues entonces aumentan los costos de la instrumentación. So then the instrumentation cost ese es el problema, y antes que hable un poquito más de los organismos, ese es el problema de por qué no tenemos tantas observaciones en zonas costeras, porque el mantenimiento es más difícil, es un sistema más complicado, y es mucho más caro aumentarlo. Y después les voy a hablar entonces de cuáles son los esfuerzos que hemos tenido para medir acidificación en zonas costeras. Pero el problema de acidificación es mucho mayor en zonas costeras porque los organismos que están afectados viven allí. Tenemos corales, tenemos los moluscos, tenemos diferentes algas marinas calcáreas, las langostas, tenemos otros problemas también como la pesca. Such as fishing. Así que esas observaciones directas son un poquito más difíciles, pero entonces tenemos los modelos que nos pueden ayudar a entender cuál es la situación base, en dónde estamos parados. En el Caribe tenemos que el Caribe ha ido aumentando la temperatura a 0.5 centígrados cada año. También se ve que la parte este del Caribe ha aumentado un poco más rápido que la parte oeste del Caribe. Esto también ha pasado con el, que ya entienden un poquito, creo, de la presentación que les dio Burke del estado de saturación de aragonita o de cualquier otra sal que vaya a medir. Podemos también referirnos a calcita o a magnesita, pero en mi caso yo siempre me voy a referir a la aragonita porque es la que está hecha los corales y mucho más, la mayoría de los organismos. Así que tenemos en rojo las anomalías más altas que se han visto en el área del Caribe y en azul donde menos se han visto. Esto es un modelo también de la NOAA, del Sistema Nacional de Arrecifes de Monitoreo de Arrecifes. This is for coral reef, y lo utiliza el doctor Dwight Lethill, utilizó imágenes de CO2 de satélites. Y hizo una derivación utilizando CO2 y la solubilidad con temperatura. Y entonces para poder describir la acidificación desde el espacio. Pero esto solamente tiene pues el CO2 que está aumentando en la atmósfera y tiene también los efectos de temperatura, pero no tiene ningún efecto de físico ni de biología, este modelo. Pero como en zonas oceánicas, esos son los procesos que mayor controlan la acidificación, pues podríamos entender a manera general qué es lo que está pasando. Y tenemos aquí cómo cambia con el tiempo en un año, esto es 2017, y aquí va empezando en enero, febrero, marzo, los valores más altos están en azules y los valores más menores están en rojo. Y podemos ver que en esta figura el Caribe cambia espacialmente. Ha cambiado también con el tiempo, pero espacialmente tenemos que, por ejemplo, en el verano aquí, en el verano y en el otoño, la llegada del Orinoco y el Amazonas baja las concentraciones de omega. Y todo esto llega a todas las islas del área del Caribe, del este del Caribe. También esta mañana hablaron sobre las dinámicas en el Golfo de México, hablaron también sobre el área del Pacífico. Pero por aquí podemos ver qué áreas tienen mayor saturación y qué áreas tienen menor saturación. ¿Cómo ha cambiado con el tiempo estos datos?
aquí tenemos que yo solamente escogí pH y escogí omega, pero en ese modelo también usted puede obtener alcalinidad, carbono disuelto inorgánico, puede tener temperatura, salinidad. Y aquí cortaron los valores, pero esto va desde 1992 al 2015. Y el pH ha disminuido alrededor del 10% en el área del Caribe. Y la omega, como le decimos por la letra griega, aragonita, ha disminuido alrededor de 8%. Esto ha sido hasta el 2015, pero la tendencia sigue. Pero debido al cierre de gobierno, pues no pude bajar los datos recientes. Pero esta tendencia sigue a seguir disminuyendo en los últimos años. Eso es lo que está pasando. ¿Qué puede pasar en el futuro? Bueno, pues si escogemos esa tendencia que son a 0.5 grados centígrados al año, cogemos la cuánto ha disminuido en pH, cogemos cuánto ha disminuido en PCO2 y lo proyectamos al futuro. En el 2050 se espera que el Caribe se haga más ácido, 20% más, y omega que disminuya alrededor de 16%. Esto es hasta el 2015, pero usted podría coger otro escenario. Podría entonces proyectarlos a 2100. Utilizando la misma trends, tendencias de aumento o disminución que usted ve con ese modelo. Y estos modelos nos ayudan si usted va a hacer un experimento de laboratorio y usted quiere proyectar, ok, pues yo voy a ver cuáles son los efectos en los calamares de la acidificación. Pues déjame ver cómo entonces el área donde yo estoy investigando ha cambiado. Pues yo voy a proyectar los cambios que se van a ver en el futuro para el 2025. Pues cuáles son realísticamente, en vez de utilizar otros valores que pasan en el Pacífico o mundialmente, el promedio mundial, pues usted coge lo que pasa en su área. Y entonces puede hacerlo en sus laboratorios, proyectando las condiciones de aquí a 50 o de aquí al 2050. Or to 2100. Y de esto se va a hablar un poco mañana, pero les quería comentar cuáles son las. Se han hecho experimentos que han conectado el estado de saturación de aragonita con los corales. Los corales que están hechos de carbonato de calcio. Y que se ha entonces notado que la disminución del estado de saturación, y no tiene que ser menos de uno para afectarlo. Aquí tenemos que un valor de 2, ya la disminución en calcificación, se ha visto una disminución en calcificación antes de llegar al número 2, al valor número 2. Se puede ver que ha disminuido un 40%, 60%. Esta correlación es específica para diferentes organismos. No todos los corales van a mostrar la misma tendencia, pero la mayoría ha mostrado que a disminución de omega, menor calcificación. Entonces, esto hace que los esqueletos de esos organismos se hagan un poquito más débiles. Y es como, yo siempre digo que es como si usted tuviera osteoporosis o artritis. Estás más débil. No es que no voy a dejar de calcificar, pero estoy un poquito más débil. Y entonces voy a dejar de crecer. Pues por las implicaciones que tiene en la energía de ese coral para calcificar. También se ha visto que organismo y esqueletos también sufren de disolución. Disolución es que están perdiendo ya esqueletos. Se han visto también efectos en el reclutamiento y en la reproducción, y entonces son más vulnerables a efectos de altas temperaturas y enfermedades. Así que en un escenario en el área del Caribe, esto fue recientemente sacado del
un reporte que hicieron todo Estados Unidos y el Caribe tiene su capítulo por primera vez. Y en el Caribe mencionó Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Pero debido a las similitudes que tenemos entre todos, ¿verdad? Pues podemos también utilizar eso como referencia. Aquí tenemos un arrecife que tiene los niveles de CO2 a 300 partes por mil y una temperatura, un aumento en temperatura de un grado. Aquí ya estamos a 500 partes por mil. Y aquí tenemos hacia el futuro más de 500. Esos arrecifes van a perder no solamente la diversidad de peces, sino también van a perder la estructura, la complejidad en la estructura. Y ya para concentraciones mayores de 500 y en un futuro, ya ese arrecife no va a estar dominado por especies calcáreas, sino va a estar dominado por algas, porque las algas pueden absorber CO2, les gusta ese CO2 y crecen. Y esto podría entonces tener muchas implicaciones para nosotros, especialmente en las zonas costeras y en las islas, en la protección de la estructura y de la vida de las personas que viven ahí, porque los arrecifes entonces, esos arrecifes ya no van a poder competir con el aumento en el nivel del mar, se van a hacer aguas más profundas y la ola cuando llega podría entonces penetrar un poco más a tierra que si estuviera un arrecife complejo y un poquito más que pudiera amortiguar la llegada de esa ola. Entonces, ya tenemos esta mañana mencionaros que el aumento de bioerosión y la disolución de carbonatos aumenta, que también aumenta entonces el estrés de esos organismos, porque ahora tienen más organismos atacándolos dentro de sus huesitos, de su esqueleto, y durante cuando viene un huracán o cuando viene un fuerte oleaje o marejada ciclónica, ese coral va a romperse un poco más rápido. Y en el área del Caribe, yo voy a mencionar esto, pero pueden haber otros efectos y durante esta semana vamos también a hablar sobre los efectos socioeconómicos que tiene la acidificación. Pero el área del Caribe pues es una o la segunda mayor plataforma de carbonato y está dominada por arrecifes de coral. Anualmente esos arrecifes en valor de estadounidenses, para las Islas Caribes tiene de 3.1 a 4.6 billones de dólares. Y eso está descompuesto en lo que son las pesquerías, el turismo y la protección de la costa. Podría tener una si perdemos estos beneficios, vamos a perder de 350 a 870 millones para el 2050. Si perdemos esas barreras que nos están protegiendo a nosotros de las zonas costeras, donde la mayoría de los hospitales, el aeropuerto, muchas escuelas y donde la mayoría de las personas viven, podríamos estimar que de 700 millones a 2.0 millones por año es el valor de esa protección dentro de los próximos 50 años. La degradación de coral y su muerte podría representar 140 millones a 420 millones anualmente. Estas son otras cifras, es bien difícil calcular ese valor, pero se están tratando de hacer esfuerzos para, si no hacemos nada, ¿cuál va a ser el valor del cambio climático? ¿Cuál va a ser el valor de la acidificación del océano? Y este es el caso de Puerto Rico, porque pues donde yo más trabajo, y quería ofrecerle a ustedes un lugar donde ustedes pueden buscar información y un ejemplo de lo que estamos haciendo. Puerto Rico está
localizado aquí Puerto en el área este del Caribe. Y la estación que tenemos está en el área suroeste de Puerto Rico. Y aquí vamos a presentarles un ejemplo de lo que son mediciones costeras. Y esto ha sido el esfuerzo de la NOAA de poner boyas alrededor de las zonas costeras en lugares que tengan que sean de importancia económica. Uno de ellos, pues, los arrecifes de coral. Esta es una representación. Aquí tenemos un área que tiene muchas zonas que están en mangle. Estos son lo que le decimos unos callos. Y aquí también hay callos donde usted va y tiene gente que lleva de turismo. Pues lo mismo tenemos allá. Aquí está la línea de la plataforma insular, que está a unos 10 kilómetros. La corriente que viene del suroeste. Y este es el Cayo Enrique. Tiene una mezcla de todo. Tiene arena, tiene hierba, pero la boya está específicamente aquí. Y esta boya, brincó uno de los slides, esta boya tiene mediciones cada 3 horas. Mide CO2 en el agua, CO2 en la atmósfera, temperatura salinidad, tiene un sensor SAMI que mide pH, tiene también para medir nutrientes, un fluorómetro, y tiene también oxígeno, tiene un óptodo para oxígeno disuelto, y es mantenida por la estación donde la que yo trabajo, que es una estación de monitoreo del Caribe, y para está también also mantenida por por la NOAA. Y con estos datos podemos entonces establecer cuál es la variabilidad natural del sistema. Esta boya fue implementada en el 2009 y sigue todavía allí. Y entonces podemos ver cuál es la climatología de, por ejemplo, salinidad y temperatura. Aquí está de enero a diciembre. Todos los datos, desde 2009 hasta el 2017. Y aquí vemos que pues tenemos altas salinidades de mayo a agosto. Y empieza entonces a disminuir con la llegada del río Orinoco y el Amazonas en nuestra área. Disminuye. Esta variabilidad es alrededor de 3 PCU. Y también tenemos entonces temperaturas que van aumentando unos 4 grados centígrados desde febrero y el pico es en octubre. O sea que nuestra área no solamente se ve afectada por el río Orinoco y Amazonas, sino también que también presenta la mayor alta temperatura durante la misma temporada. Y con estos datos entonces podemos ver cuáles son los flujos de CO2 hacia la atmósfera, cuáles son los flujos de oxígeno hacia el agua. Nosotros tenemos que los flujos son tienden a ser una fuente de CO2 porque el arrecife es alto productivo, tiene altas clasificaciones, clasificación que aumenta la temperatura, la concentración de CO2 en el agua, entonces tienden a ser hacia la atmósfera, del agua hacia la atmósfera, una fuente. Durante el invierno, esos datos son mucho más parecidos y están en equilibrio con la atmósfera. Están mucho más parecidos a lo que vemos en la atmósfera. Y aquí tenemos pH y aragonita. O sea que cuando mi aragonita está más bajita, también mi pH está un poco más bajo. Y eso concuerda de septiembre a noviembre con la llegada del río Amazonas y del Orinoco y con las altas temperaturas. Las condiciones de pH durante el verano son 17% más ácidas que durante el invierno. Y eso lo podemos entender con todas estas mediciones de CO2
con los datos de la huella. Con los datos de la huella también podemos ver, aquí están diferentes parámetros, que les voy a explicar un poquito, pero con estos datos de la huella pues también podemos entonces establecer tendencias, cuán rápido está cambiando ese CO2 en nuestro sistema. Aquí está desde 2009 al 2018, aquí está en azul royal, el CO2 en el agua, y aquí en azul un poquito más claro, el CO2 en la atmósfera. We have CO2 in the atmosphere. Con esto y con validaciones que tenemos que hacer, pues vamos cada dos semanas o cada mes a esa estación y cogemos medidas de alcalinidad y de CO2 disuelto en el océano. También hacemos temperatura y salinidad. Son estos puntos color verde. Esos son nuestros datos de validación. Y los otros son los modelados. Esto es pH. Y aquí tenemos los datos del SAMI, que yo sé que muchos de ustedes están interesados y que vamos a aprender un poquito más sobre SAMI esta semana. Y entonces con esto podemos hacer regresiones a través del tiempo. Aquí tenemos el CO2, y en nuestra estación el CO2 ha aumentado alrededor de 1.5, que no es el esperado. Porque si nosotros esperamos que estuviera en equilibrio con el océano, con la atmósfera, esperaríamos que estuviera en la misma tendencia de la atmósfera. Así que nuestros procesos locales están disminuyendo o están enmascarando ese proceso antropogénico. Y con datos como estos, pues podemos entonces entender cuál es la variabilidad natural y cuál es la variabilidad que está dada debido al intercambio con el aire. The exchange, y eso es un ejemplo de lo que podríamos hacer. Esta gráfica se... Era gráfica mostrándole el estado de saturación. Aquí está la marca, esto es para el área del Caribe, y yo lo que hice fue que la comparé con los datos que tenemos modelados para toda la región del Caribe. Como mis datos en la boya, en la zona costera, comparan con esos datos que están a nivel regional y que son datos de observaciones en alta mar. Pues aquí vemos que, y también les señalé para el estado, para antes de la revolución industrial, omega, el valor de omega estaba aquí, 4.2 más o menos. Estos son los datos que podemos ver a nivel regional y estos son los datos de omega que podemos ver en la boya. Este valor, alrededor de 3, es el valor crítico para la calcificación de los corales, que es específica para diferentes organismos, pero más o menos está alrededor de 3. Y para alrededor de 2 está crítico para calcificar para organismos como los ostiones, etcétera. Y estos son, aquí hay una línea mostrando las proyecciones que son para el 2100 y para el 2050. Y el punto de esta gráfica era mostrarles que los datos costeros podrían ya estar representando valores críticos para calcificación debido a los procesos que se dan en zonas costeras. Sé que nosotros podríamos presentar datos, valores críticos mucho antes de lo que nosotros esperaríamos para aguas oceánicas. Y no salió muy bien el recuadro, porque trabajamos en una computadora Mac y esta es una PC, pero entienden la idea y se las puedo mostrar luego si tienen dudas. Y esto es algo que añadí esta mañana debido a la pregunta sobre las macroalgas y cómo las macroalgas podrían prevenir o ofrecer algún tipo de remediación con la acidificación. Esto es un proyecto de la universidad en Bigelow, en los laboratorios de Bigelow con la doctora
Nicole Price, with Dr. Nicole Price, y ella quiere entender cómo las fincas de macroalgas, en este caso, ella utiliza sugar kelp o macroalga de azúcar, como usted quiera decirle. Porque en el área de Maine, pues hay mucha industria sobre los ostiones, las ostras, los langostas, mucho valor. Y ellos necesitan remedios para, pues, ya se han visto ya los efectos de acidificación y están tratando de encontrar soluciones. Una de las soluciones es sembrar los ostiones con las kelps. Y aquí tenemos lo que hacemos, ella contactó un pescador y en esa finca delineó cuánto era la finca, puso sensores dentro de la finca y fuera de la finca. Y para ver cuál es el efecto que tienen las macroalgas en los parámetros de CO2. Luego en el laboratorio, lo que hizo fue que hizo incubaciones y quiso para entender cuánto CO2 puede absorber, y esto creo que lo van a entender un poco mejor, pero si van a las tablas que Burke les explicó, pues la fotosíntesis y organismos que puedan fotosintetizar pueden absorber CO2, o sea que van a disminuir la concentración de carbono disuelto. Pues ¿cuánto podría una alga absorber? ¿Eso es significativo o no significativo? Pues lo que hicimos fue incubaciones en el laboratorio. Y estos son algunos de los datos, es algo rápido que puse esta mañana, pero aquí está pH. Esto es dentro de la finca y fuera de la finca. O sea que a cierto tiempo, esas macroalgas pueden aumentar localizado ese pH. Estamos en investigación, pero aquí está la finca y lo que hicimos fueron mapas. Tomamos un barco, pusimos las mediciones de CO2, pH, todos los instrumentos que podíamos, y entonces los íbamos moviendo para tratar de hacer diferentes mapas a diferentes estaciones para poder entender la extensión que pueden, es un pedacito o es mucho lo que esas algas pueden hacer. Y aquí están algunos datos, no les voy a explicar en detalle, pero podemos hablar de esto un poquito más adelante. También se va a hablar durante esta semana qué es lo que necesitamos a nivel regional o a nivel local, pero por encima y de una forma general, pues necesitamos entender un poquito más sobre las especies y la respuesta de los ecosistemas y la respuesta de las especies, la vulnerabilidad, resiliencia y la capacidad adaptiva de ese organismo. También necesitamos entender pues la respuesta y pues necesitamos qué es lo que estamos, el objetivo de quizás este simposio y del el entrenamiento la semana que viene, que es proveer información de los parámetros químicos y físicos, que dónde estamos parados. Pero también enfocamos en que se necesita más información sobre qué especies van a estar vulnerables en tu área y cuál es la respuesta de esos organismos a nivel del ecosistema y a nivel de la comunidad. Así que yo creo que sí, que ahí termina nuestra presentación. Y si tienen preguntas, pues en inglés o en español, estamos aquí para contestarlas. We are ready to answer any question you may have. Good afternoon. Muy buenas tardes. I have my question is is there any studies showing that these species, like you said, the Caribbean, the water are getting hotter temperature, are there any studies showing that the species are migrating or we have invasive species?
Buena pregunta. Good question. A good question. Buena pregunta. I don't have information of species migrating because of the high temperatures. We have invasive species like, for example, lionfish. But I can't attribute that to the increase in like high temperatures, for example. There are some people, I think that maybe University of Massachusetts, maybe they are working with migration patterns because that's one of the projections that because of ocean acidification, species can migrate up north. And also same thing with us in Maine. There are species that, like, for example, lobsters like high temperatures, and they are seeing, like, different patterns of where the lobsters are. But in the Caribbean, I don't know if someone else have information, but I don't have specific information attributed to high temperatures, for example. But it's a really good question. For corals, for instance, there's some evidence that we're finding them as far north as Palm Beach now. But the thinking is that it's kind of temporary. And while temperature allows them to migrate north, physics does not. And what I mean by that is the angle of the sun and the amount of daylight that they release are received during the winter is not changing with any change in climate. So there's going to be some, and corals and other tropical plants need a lot of light. So the feeling is that they'll become pretty quickly limited by the amount of light that they can receive during the winter, and that will limit coral migration. There's some evidence that mangroves are migrating north right now, and they might be also limited by, they're most sensitive to frost conditions, and it's rare, and what happens is these things migrate north, but then about every 10 years we have a cold, an unusual killing frost, and so both the corals and the mangroves, they'll advance and you'll get excited, and then something often kills them back. Suben y se sienten muy bien, pero luego algo los mata. Melissa, comparativamente el Caribe tiene niveles de concentraciones de aragonita con respecto a otros lugares que está disminuyendo a una mayor tasa o una menor tasa en comparación con otros lugares del planeta, ¿sabes? Sí, y estamos, por ejemplo, esa área este del Caribe, está la tasa de cambio es mucho más alta que otras áreas en el Caribe y que otras áreas en otras partes del mundo. Esa aragonita es bien dependiente de temperatura, así que si tenemos unas tasas de cambio altas en temperatura comparada con otros lugares, esa aragonita también va a atender a disminuir por la dependencia a eso. Y estaba hablando con uno de los investigadores, creo que están trabajando en comparar aragonita y enfocando en el Caribe, porque estamos viendo que el Caribe está cambiando un poquito más rápido que otras áreas. Por ejemplo, pero en el área de donde yo vivo ahora actualmente, en el área de Maine, la tasa de cambio es de 1.5 grados centígrados, comparada con el área del Caribe es 0.5, que dependiendo de donde estés y del área que estés enfocada, pues puede ser que no sea lo mismo, pero el área del Caribe es un área de estudio porque está cambiando rápido comparado con otros lugares. ¿Te contesto la pregunta? Sí. ¿Y la presencia, por ejemplo, de metales pesados u otros polutantes tiene algún efecto sobre ella? Por ejemplo, metales pesados, hidrocarburos, aromáticos. ¿O no?
No creo que sobre aragonita, pero dependiendo de cuál metal quieras estudiar, pues puede ser que tenga algún efecto en el pH y que debido a la disminución de pH, pues pueda haber una disminución en aragonita. Pero aragonita está muy controlada por la salinidad, por la temperatura, y entonces también puede estar controlada por procesos que consumen calcio. Por ejemplo, porque está definido por la concentración de calcio y carbonato. Son procesos que consumen calcio como la calcificación. Podrían cambiar aragonita. No es una pregunta, es quizás solamente información. ¿Conoces en la región, o sea, a nivel de Caribe o Golfo de México, Caribe, si existen algunos laboratorios que estén haciendo estudios en condiciones controladas de laboratorio donde puedan hacer estudios de crecimiento o tasas de crecimiento de coral utilizando varios factores de estrés, por ejemplo, dice salinidad, temperatura, pH? Sí. En el área del Caribe, no, y en Puerto Rico no lo estamos haciendo, por ejemplo. Hubo un esfuerzo de hacerlo en la Universidad de Puerto Rico con corales, pero en el área del Caribe, el doctor Landon es el que, he's asking about like how many, if there is Caribbean studies that look at the different effects in calcification of the Caribbean species. So I just mentioned your lab as one of the labs that are looking about like the effects of temperature, nutrients, and high CO2 in the coral calcification and other species. So he is in Florida and is represent what it is, most of the Caribbean species. And on Wednesday, when we have the labs, we're going to have a chance to see how you would set that up. And there's varying levels of cost depending on what you're trying to do. And some are quite inexpensive. So if you know what you're trying to do, I'm going to let Chris answer if he wants to add any more. Well, I didn't get the gist of the... Oh, absolutely. Yeah. Definitely all set up. So you talking about someone would comment and to an existing lab and do experiments? Absolutely. That'd be very interesting. And there's many other ones. Moat. Oh, Florida. Yeah. Two that come to mind. Oh, that's right. Yeah. It's in the same building. They are all in Florida, but I don't know any, like, for example, in Dominican Republic, I don't know any there, or even in Cuba, no? So, not in Puerto Rico neither, so. Maybe Costa Rica have something? I don't know if. On Wednesday, we will be able to see how to do it, and I think there are ways that you could incorporate in your labs. Even with very limited resources, you can do something quite robust, and Chris will basically walk us through how to do that using the tanks here. If not, it'll be the valves will be imaginary, but everything else will be there. Y esa es la idea de este simposio, que le podamos proveer a ustedes cuáles son las alternativas más baratas para establecer, para comenzar estudios en el área del Caribe y Sudamérica también, porque no hay mucho. Sí, buenas tardes. En su investigación, usted comparó la situación que tienen los manglares o los sitios Ramsar con la que tienen los arrecifes. No lo mostré aquí, pero tenemos datos sobre eso. Tenemos datos sobre yerbas marinas y tenemos datos en un área de en una bahía que está cerrada y donde la mayoría de los que está
alrededor lo que hay son mangles rojos. Y ahí podemos ver, por ejemplo, valores de CO2 que van de 800 a 1600 partes por mil. Estamos comenzando a estudiar estas áreas y para ver no solamente cuáles procesos biológicos están ocurriendo ahí que están incrementando eso, sino también tenemos que ahora ver qué pasa en los sedimentos, porque esas áreas pues son llanas y pueden entonces los flujos de los sedimentos en eventos de corriente o de marejada pueden tener un alto control en esa química de carbonato, especialmente en áreas de los manglares. Hay estudios que dicen que los manglares van a proveer un refugio para los organismos, etapas larvales, pero en el estudio que hemos encontrado que las tasas de CO2 y de carbono disuelto son mucho más altas. Yeah, and just to add, I think this is a really important research area in this region. I'm going to be talking about later at 4 adaptation and mitigation techniques, and we think this could be really effective on small scales, but it really needs to be tested a lot more, especially in different geographies. So thinking about monitoring you might do, if you have the opportunity to do it nearby mangroves or salt marsh or seagrass, it helps us understand. Yeah, the study that I recall is one study that did a couple of measurements in different mangrove areas in Australia, and then they interpolate that to like the whole world. And what we wanna show is like, not what we wanna show is just what is happening. It's like in our side, that's not the case, because you can look at the PCO2, you need to also look at the IC and TA ratio, and how is that like change over time, or if it's like an effective area or not. There is still a lot of work to be done. My thing is, someone asked if there are studies that are being done in the Caribbean. Yes, in Belize, as we speak, we have a UK-based science research, CIFAS. They are doing research on the spine lobster and the conchs at the moment in Belize pertaining to ocean acidification. I work closely with them on that particular project, because I go and do the water quality sample for them, and we go and get the conchs and the lobster as well. So yes, there are studies, particularly in Belize, that are being done right now. Thank you. Yeah, and that program also is working in Dominica. And they have a sensor that they built. It was like the runner-up in the XPRIZE competition. And they actually brought it to our workshop in Fiji. And there's one in Fiji as well. So this group from the UK has some funding to go to specific Commonwealth countries. They were hoping to be at this meeting, but they couldn't. And Belize and Dominica, I believe, are the two countries in this region right now. But the idea is that there'll be really high-quality pH measurements happening through support from the National Oceanographic Center in the UK, the CIFAS program, et cetera. Good afternoon. My question is to Bill? No, yeah, I plugged it out. It relates to the parameters that we should measure. You said definitely we need to do salinity and temperature, because that's like, you know, the baseline, the backbone. So for a lab organization that is just starting out, say we have zero equipment, or we'll have zero plus after this symposium and workshop, what are the, we needed to do at least two parameters. So what would you recommend would be the two sort of parameters that would be
robust in terms of being able to measure and less mistakes, or and also that is something we could continue over time. You know, that's something sophisticated that we start and we couldn't continue it over time. So what would be the two parameters? Thank you. So I'll give you two answers, because right? That will constrain the whole system. I think in almost every circumstance, the best two measurements you can make are PCO2 and TCO2, or DIC, depending on how you define that. And the reason for that is that they're definition independent. They don't have different scales. They're not the easiest two measurements to make, but I think they're the easiest two to make well. The problem with that is that the cost is fairly high. And so if I were to step back from what you would do next, the cheapest option that you would have would be to do sort of what I think we're going to do in our kit experiments today, which is pH and a single point alkalinity titration. And, you know, you probably are going to have to spend a lot of, I would say maybe even more technical time to make sure that you're getting those numbers right. But I think that's the, in terms of equipment purchase, sort of immediate operational capability, that's the easiest. And then if I were to step back one more level, if you could collect samples, if you have a laboratory that you can send samples to, that, you know, you send it to the NOAA laboratory in Miami, right? That's world-class, that's the best quality measurements that you can get in the world. And if you can capture, you don't have to take a lot of samples, you know, sample through a, if you've got a significant tidal signal, sample through a tidal cycle, if you've got a significant tidal or a seasonal signal, take sets of samples in your two key seasons. If you think it's a diel signal, sample through a diel cycle. Send samples off. And if you send, you know, do you know what Rick is charging to run samples? Is that, or is that your lab? To do DIC and alkalinity? We are not supposed to be a commercial lab, so we do collaborations with the lab that will send us the samples, and then we would charge based on the time that it would take us to run them. So I would say, so if you collect a water bottle for us, we can run all three parameters except PCO2, so we would, I think, I'm trying to think the last time we did this collaboration, we charged, I think it was about 200 for the three parameters per sample. If you take, you know, two dozen samples. But this is because we were not participating in a project together. If it's a project together, it's free-ish. Right, but so I guess what I'm getting at is that if you analyze, you know, two dozen samples, and that cost you $5,000, then you know something about your environment, and you've got information immediately. Whereas if you spend $5,000, because probably by the time, you know, I know we're saying that the kits are in the neighborhood of a couple thousand dollars. No, the total kit is $20,000, but that includes iSAMI, computer, Niskin bottle, bottles, chemicals, alkalinity, pH, etc., CRMs. But, you know, so in comparison, spend $5,000 to get some information. And what you might find out is that your system's alkalinity is so well behaved with salinity that you don't need to measure alkalinity anymore. I mean, that's, Melissa showed some data from Dwight Gledhill, where mostly he didn't measure the alkalinity. He calculated it from a relationship that was so robust that he didn't need to make those measurements. And so you might learn that. You might find out that really, with a good alkalinity model and a good pH measurement, you're doing as well as you might do with the measurements. And it's a very low-risk learning process to collect samples and send them away for analysis. And so that's I guess, what I would recommend in the sequence. Sample first,
pH and alkalinity, PCO2 and TCO2. That's what we do also in Puerto Rico with the buoy. The buoy only have PCO2, and the SAMI has been like problematic, so it's just like doesn't last for the whole year, and we don't have the whole time series. But we have some discrete measurements of total alkalinity, and then we model total alkalinity with salinity and temperature, and that's how I get the whole, the full carbonate chemistry. Even though my site is a coastal area, and that relationship is not that good, it's not like one-to-one, but I know the uncertainty. I can say, okay, this is like plus and minus 30 micromoles, and this is how my system behaves, and this is how well I can do it right now. And we do in Puerto Rico, the lab can do spectrophotometric pH and total alkalinity with attritation, and I think that is a lab, a close by lab that you can partnership or do collaboration with them and run samples and and I think that one thing we've encountered in different regions where we've worked is the need to have a few high quality labs in the region that have the bandwidth to run samples. So whether that ultimately becomes some of your labs, we want to grow more of those. Because sometimes it can be difficult to send samples across borders because you poison the samples. You have to poison the samples to kill the things from respiring. But anyway, so I think one of the goals is that, like, yes, the AOML lab is like the ultimate, right? And Martine's lab, like, these are the ultimate places. But what can we build here so that you don't always have to send things out? So two things. I just want to say that my math is awful, and now that I did it, you know, in my head it was actually $50. But we at AOML are very welcoming if people want to come visit our lab. We need a little time to process foreign national permits. But we are happy to have someone come to our lab and learn how we do measurements in our lab. But also, it was $50, not $200. Another thing to note that we'll talk about really soon is that through GOON, the Global Ocean Acidification Observing Network, there's not only a whole network of scientists around the world working on this, there's something called the peer-to-peer program, P-I-E-R to P-E-E-R, so like a mentor, someone who's been doing this work for a while, and then someone who's new. And what we often find is that mentor and mentee pairs work together to analyze samples. So a lot of mentees send their samples to their mentors to analyze them. These are biologists and chemists, so there are projects with coccolithophores and sampling for, you know, biology as well as chemistry. So that's a mechanism that has worked well for some people. This is something that I was thinking, but also I add myself to the comment from Leti, that I offer also the opportunity to visit Mexico. And in reality, we also try to teach to the people from Latin America about how to measure alkalinity, total CO2, and also pH. Right. And I think you'll see from the rest of this week that INVEMAR is building. INVEMAR is building a really nice lab here as well. So we're hoping that INVEMAR can serve also as sort of this regional hub, if you will. Any other questions? Any other comments? Wanted to do like a chemical question. I was thinking when you talked about the pH and all that formula that you showed. I study in Patagonia, the dust storms.
that are originated from the strong winds of the west. And that dust reach the ocean. And I'm studying what's the effect of that dust in the phytoplankton community of the coast. And I was thinking that this dust is composed of clay. The clay has negative charges in the surface. That could it change the pH of the water? Maybe I'm thinking. De pronto, no sé, estoy because of the concentration eso, of the protons, I know. Concentración de protones. I don't think you'll see. There's no so creo. Many cations in seawater. No sé si hay there are so many positive ions in seawater that are not hydrogen that I can't imagine iones, that you'd see an actual pH effect. Now, the problem, and I don't think at the levels that you're likely no to encounter, the problem is that the pH electrodes sometimes have a field effect that's different from their sensitivity to hydrogen ion, and sometimes certain types of minerals will interfere with the pH measurement. My guess, and it's just a guess, I don't think the actual pH of the water will be very sensitive. But you might have a measurement problem that looks like a pH effect, and that's the really hard thing to separate. Burke, would that just be with an electrode versus the spectrophotometric method? Well, or no? So I was talking mostly about electrodes, but certainly if there are a lot of particles in the water, the spectrophotometric method will be sensitive to that. Yeah, so you would need to filter the water if you're working in that kind of space. Buenas tardes. Una one good question. Tengo una pregunta. How can I study the parameters of ocean acidification in a site that has many factors, like upwelling, como, input of river, afluentes de ríos? ¿Cómo les puedo decir? ¿Lo traducen? En español. Ah, ya. Yeah. Ah, claro. Es un área de estudio que it tiene una zona de afloramiento. Tiene ingresos de agua dulce por un río y además está en una ensenada. Y no tenemos, por ejemplo, los equipos totalmente tan precisos. Entonces, ¿qué métodos serían los más seguros que nos podrían dar los valores importantes? Por ejemplo, para la alcalinidad total, ¿qué método, si no necesariamente contáramos con el equipo? Well, I think you probably all can guess what I'll say. So PCO2 and DIC, or PCO2 and total PCO2, those are the ones CO2 that won't be total. Sensitive to those factors. The, if you've a got a lot of variability in salinity, si the pH scales that we use have salinity dependences built into them, and we know the salinity sensitivity very well at high salinity. We know it very well in freshwater, and the mesohaline, we don't know that so well. Rivers and again, depending on where your rivers are, y so sometimes the, los ríos, so the Rio Negro, así or que the puede ser Río Negro, el de Carolina some del of the, Norte, the Blackwater River. Sí, los ríos de aguas negras. With microphone. Those that have a high organic concentration. Los que tienen una concentración alta de orgánico como esas aguas negras que ven en las bahías. Such as those like black waters you see on the bays. Yeah, and so those organic así que acid. Ah, base, que right? Los ácidos orgánicos pueden, y esto es un área de investigación, pueden afectar la alcalinidad total. And so those sorts of things make alkalinity harder esas cosas to interpret que sea más than in an open interpretar ocean. La right? And so that, alcalinidad you know, que un océano abierto. This, you know, Martin knows this, Leticia knows this, Chris knows this. Esto, PCO2 and TCO2 y TCO2 are so robust son tan robustos, in the face of these, you know,
wide dynamic ranges. En cuanto a estos rangos dinámicos, y eso es lo que yo sugiero, de lo contrario tienen que trabajar arduamente qué significan las mediciones en estos rangos de temperatura y alcalinidad. Roshi's translating. Pues cuando tiene variabilidades tan altas de alcalinidad por la influencia de ríos o por estos orgánicos que vienen de los ácidos orgánicos que están en los sedimentos o en los mangles, pues te pueden afectar la alcalinidad. Si no tienes DIC, si no tienes para medir DIC, pues mides con lo que tengas, pero tienes que tener en cuenta que esa alcalinidad no solamente tienes que entender que esa, y puedes quizás a lo mejor entender pues, cuál es la alcalinidad del río. Y entonces ver cómo entonces esos miembros o cómo se dice, end members, las características de los ríos, del océano y de donde tú estés, para entonces poder tener relaciones un poco más robustas y en tus modelos. Puedes utilizar modelos también. You can also use we'll talk on Thursday morning. We have a whole session on site selection and planning, and we'll talk about this. But it's our coffee break now, so if there's any more questions, if we can continue the conversations, we'll enjoy our coffee break, and then after the break, we'll all be back in here again. Y mañana en la charla de Martín y Leticia, ellos van a hablar un poco más sobre cómo medir los parámetros, las incertidumbres. Cada parámetro que mencionamos hoy, mañana se va a volver a mencionar. Mañana en la Carbonate 301. Mañana por la mañana. It's tomorrow morning. But tomorrow.